cosa grandiosas. Luisa y yo nos hemos venido hasta la granja penitenciaria de Aizalco, que es una dependencia de la cárcel de mujeres de Ilopango, en el marco también de la Semana de la Mujer o del Día Internacional de la Mujer en todo caso. Mira, eso va a ser interesante porque vamos a conocer un programa que se llama Yo Cambio. En el marco de la mujer, como tú lo decías, del Día Internacional de la Mujer, vamos a darnos cuenta de casos de mujeres que han estado reclusas, pero que son mujeres que nos están demostrando que pueden cambiar y que pueden aportar algo gigante para nuestro país. Así que acompáñenos, que este reportaje va a estar muy bueno. Me encuentro con Doris, ella es la directora del Centro de Readaptación para Mujeres. Gracias por darnos esta entrevista. ¿Cómo está, Doris? Muy bien, gracias por venirnos a acompañar, por querernos dar a conocer la granja penitenciaria. ¿Quiénes están aquí? Aquí hay 100 señoras que son de semi-libertad, que han estado privadas de libertad en el Centro de Readaptación y que cada día han ido demostrando un cambio de conducta. Y por eso llegan acá. Estaba platicando con algunas y me estaban demostrando de su trabajo en manualidades, hacen tarjetas, pero sé que el lugar se llama Granja. ¿Hacen trabajo también agrícola? Tenemos de todo. Tenemos primero hortalizas. Ay, vi unas papayas ahí, me puedo llevar una. Tenemos la agricultura en grande. Sembramos maíz, yuca, elote. Sembramos también frijol. Tenemos una variedad de trabajo. Tenemos el comedor de Aliprac, que es la empresa donde le da el alimento a la señora, pero aquí ellas lo preparan. Tenemos filigrama y elaboración de tarjetas y bolsas de papel para las señoras que están incapacitadas. ¿Cuál es la finalidad de ese lugar? Pues a un año que tenemos ya, que ya cumplimos el 2 de febrero, 72 señoras han salido libres y ninguna ha regresado al sistema penitenciario. Nosotros creemos que estamos garantizándole a la sociedad que ellas van a su familia y vuelven ya con otra mentalidad. Y lo están demostrando. Perfecto, muchísimas gracias. Y así, una vez más, demostramos que las personas sí cambian. Seguimos con Vera. Oportunidad de hablar con Daisy López. Ella tiene ya 7 años de presidio aquí en la granja penitenciaria. Bienvenida, grandiosas. Daisy, estuve platicando con usted previo a esta entrevista. Me parece muy interesante toda la historia de contar. 7 años ya cuando entró a cárcel de mujeres allá en Ilopango, 4 años y medio ahí. ¿Cómo ha sido todo este proceso y la razón? Aquí vamos a platicar también de la razón que la lleva usted a estar en la cárcel. La razón fue el delito de cometer extorsión. Estuve 4 años y medio, lo que fue en la ordinaria. Luego pasé, gracias a un beneficio, a adoptar la conducta aceptable ante el grupo técnico, de pasar a fase de confianza. Luego aceptaron también que viniera a Granja Penitenciaria Aizalco, donde yo he podido desarrollarme y poder demostrar lo que es la confianza que se me ha brindado. ¿Cuál es el ejemplo que usted ahora le da a sus hijas? El hecho de estar en la cárcel, su mamá ahora tiene la bendición de verla todos los sábados que usted sale de acá. Y quiero que nos mencione también, cuando usted va a la casa, las cosas que le preocupan, vivir con ellas y no perder el tiempo en llegar a ver qué es lo que está en orden o mal puesto en casa. ¿Y cuál es el mensaje que le puede dar con las palabras lo que no le dio con el ejemplo, quizás, aunque suene duro? Como usted dice, tal vez no se le da con el ejemplo. Hay veces descuidamos muchas áreas de nuestra vida, y en especial los hijos. Hay una parte de que casi siempre he estado con ellas, y quizás eso fue lo que más me dolió, no poder estar y darles lo que les daba. Pero hoy que voy a la casa, yo le hago ver desde lo primero, lo mínimo, hasta lo más grande. Desde un novio, le digo yo, hasta cuando crezcas y espérate que yo salga, le digo yo. Pero estoy pendiente de llegar a ella. Yo le digo de los errores que he cometido de la vida y se los enseño, no trato de escondérselos. Siempre trato de decirle, cometí esto y perdóname. Trato de hacerles ver de que la vida hay veces es dura, pero el destino, dicen que el destino ya está, ¿no? El destino nosotros lo formamos. Según como nosotros trabajemos y nos dediquemos lo que es a nuestra vida, así va a ser la recompensa que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Cuando yo me refería a que le doy gracias a Dios al venir acá, es por ese motivo, para aprender a valorar hasta el mínimo momento de pasar con mi familia. ¿Qué va a hacer cuando salga de aquí, Dor? Fíjese que tengo la intención de poner una panadería.
porque es algo que vine a aprender acá. Eso me decía mi hija, hablábamos el sábado y me dice, mami, ¿qué vas a hacer con él? Porque tengo un pariente que hace hornos. Entonces le digo yo, mira, vamos a hablar de que si me da un horno y hacemos pan. Y me dice, uy, qué bárbara, hasta hoy panadera, saliste de ahí. Sí, le digo yo, puedo hacer, le digo yo. Y me dice, ¿me vas a enseñar? Sí, yo te enseño, le digo, si puedo hacer muchas cosas, le digo yo. He aprendido a desempeñar tantas cosas que son de las que le agradezco a Dios. Es súper motivante para todas ellas ver el resultado de su trabajo, como nosotros podemos ver aquí, estas papayas que se ven deliciosas, pero que aquí Vero empezó siendo un basurero súper desordenado y las primeras que vinieron lo lograron dejar así de lindo como están. Es importante recalcar el trabajo de las personas que están encargadas aquí de todo, del funcionamiento de las tutoras, porque gracias a ellas es que se logra este orden increíble y que al final las mujeres se dan cuenta que son capaces de hacer lo que ellas se propongan y que les están dando una oportunidad de ser útiles para ellas mismas y para la sociedad. Exacto, es un lugar sumamente organizado ahora. Ya lo decíamos, esta es una de las frutas que siembran aquí en la granja penitenciaria. Cuando dijeron, se les va a dar para que se la lleven, agarren la que quieran, agarré la más grande. Me encanta la papaya. Además, tienen un sabor súper dulce, delicioso. Y de verdad, nuestras felicitaciones porque también son un ejemplo de mujer. A veces lo que necesitamos es que se nos dé la confianza, la oportunidad de demostrar que sí podemos hacer y ocuparnos de muchísimas cosas. Esta es la primera parte de uno de los reportajes que traemos esta semana, como lo repetimos, en el marco del Día Internacional de la Mujer, dedicado para todas esas mujeres que hacen una sociedad aquí en Grandiosas. Así es. Bueno, seguimos con más del programa. Regresamos al estudio.